Saludos y bienvenidos a esta edición de Con la Bata Puesta, con café en mano, que lo tengo tempranito, esta ya es la segunda taza del café. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta conversación de los fines de semana, que me parece que es una aportación que se trata de hacer para que la gente piense un poquito y se detenga a analizar los temas importantes que de verdad nos importan y que de verdad nos deberían estar importando. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Rodríguez Coto, le doy la más cordial bienvenida. Hoy es 13 de noviembre del 2021, ya estamos a las millas este año, ya estamos en la vuelta de la esquina, ya mismo es Navidad y ya mismo se nos acaba el año, así que estemos pendientes. Hoy tengo un programa de lujo importantísimo también, de esos programas históricos donde vamos a hablar de las cosas verdaderamente importantes, y el ángulo que le puse a los que han podido leerlo es el discrimen de promesa, la ley promesa, lo que esto conlleva, lo que se está ventilando ahora mismo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que coincide con lo que se está viendo en un foro inferior, que es en el tribunal en Nueva York, con la jueza Laura Taylor Swain, que ahora entra la segunda semana de la revisión del plan de ajuste de la deuda, coincide con lo que está haciendo en Puerto Rico, por ejemplo, las acciones que ha tomado el presidente de Luma esta semana, que estuvo prófugo de la justicia prácticamente unas cuantas horas. A esto se le añade la efervescencia, las protestas que están subiendo de parte de primero los policías, después los retirados y ahora los estudiantes de la universidad, que tienen paralizada la Universidad de Puerto Rico. Y en medio de eso, pues han sido objeto de críticas de parte de tanto legisladores como miembros del gobierno, como el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, y más recientemente la Contralor, que los insultó. Y vamos a hablar un poco, si tenemos la oportunidad hoy, de lo que hizo Yasmín Valdivieso. Y esto pues coincide con todo lo que está ocurriendo a nivel local, pero seguimos, ¿verdad?, en algunos aspectos y en algunos medios enfatizando en temas como los carros destartalados, como el mono que no aparece y otros asuntos, cuando estamos viviendo un momento crítico. Así que hoy tengo un programa que vamos a hablar sobre este tema. Yo le quiero dar las gracias a todos los que se están sintonizando. Tenemos gente desde Filadelfia, gente desde Florida, desde Atlanta y de prácticamente todos los puntos cardinales de Puerto Rico. Así que yo le doy las gracias. Como siempre le digo, dale like a la página. Yo lo que necesito es que compartas esto en cualquiera de las plataformas que estés, Facebook, Twitter, YouTube, donde quiera que estés, comparte este contenido para que otras personas lo puedan ir viendo. Y como siempre, puedes unirte a esta comunidad y aportar para que nosotros podamos mantenernos en este proyecto. Pero bueno, como les dije, tengo un invitado de lujo que lo voy a traer aquí, que es un experto porque ha estado en el frente de batalla desde que esto comenzó, desde que comenzó toda el tema, la polémica con la ley promesa y más recientemente con los casos, ha estado vinculado a los casos de que tienen que ver con Luma y ha estado también vinculado más recientemente con este caso que está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y perdóneme, pero no todos los abogados pueden llegar a ese nivel en la nación americana, muchísimo menos en Puerto Rico. Y está viéndose ante el Supremo una posibilidad de que se rete, o sea, se está retando nuevamente los casos insulares sobre cómo es el discrimen que ha habido histórico hacia Puerto Rico, siendo territorio que no tiene los mismos ¿verdad?, derechos ni beneficios que tendría la gente que vive en los estados continentales. Así que para hablar de esto, quiero traer a pantalla al amigo Rolando Emanuel y licenciado Rolando Emanuel, y bienvenido a Con la Bata Puesta. Me encanta el setting que tienes en tu foto, así que gracias por estar aquí. Gracias, Sandra, es un placer compartir contigo en tu programa que tanta gente sigue y comparte, ¿verdad?, con el resto de la población de Puerto Rico y con el resto del planeta. Así que muy agradecido de la oportunidad. Y a ti, para mí es un honor siempre que hablo contigo y me encanta. Eres un experto en todos estos temas. Yo no, antes de entrar al aire, yo le decía, yo no sé cómo tú puedes porque has estado ahí en la batalla desde el principio, Rolando. Y en esta semana coincide con que la Junta de Control Fiscal sometió su caso a favor del plan de ajuste de la deuda. La jueza Laura Taylor Swain el lunes ya va a empezar a presidir todos los trabajos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Un plan de ajuste de la deuda que precisamente cuenta con unas reformas que el gobierno nunca ha implantado, donde la semana pasada y esta noticia como que la metieron debajo de la alfombra, o sea, no trascendió, como yo entendía que debía haber trascendido, que los asesores de la Junta admitieron que no tenían
¿verdad? Uno de los asesores había cobrado 150 millones de dólares basado en unos estudios ahí medio falsos, unos datos que no son correctos, estimando la población de Puerto Rico en menos de lo que realmente es. Y todo esto se da en un momento en que coincide con este caso que tú estás viendo ante la que vas a llevar, ¿verdad? Y estás llevando ante la Corte de los Estados Unidos. Me gustaría que hablaras un poquito en esta demanda que la inició el líder sindical de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que para que la gente recuerde falleció y fue asesinado hace unos años. Están aquí en esta fotografía. El que ven a mano izquierda es el licenciado Rolando Emanuele, en el centro está el doctor Walter Ramos de la Unión de Médicos del Fondo del Seguro del Estado, y a mano derecha el presidente de la Unión de Empleados del Fondo, fenecido Francisco Reyes. Así que me gustaría que hablaras un poquito de todo este marco que hemos querido dar para que la gente entienda la importancia de este momento histórico. Sí, gracias, Sandra. Y vamos a hablar también del contexto del Tribunal Supremo en esta coyuntura, porque también se argumentó el caso de Baello, en donde el tema prácticamente principal fue el asunto de los casos insulares y de la manera en que se trata a Puerto Rico por el Congreso y por el Ejecutivo Federal. Pero este caso surge a la luz de la imposición de la ley promesa, y agradezco a las uniones del Fondo del Seguro del Estado, a la Unión de Empleados y a la Unión de Médicos, porque se lanzaron sin reserva, Sandra, a impugnar la constitucionalidad de la ley promesa a base de lo que hace es agravar la situación de coloniaje aquí en Puerto Rico. Nosotros sabemos que en el 52 se autorizó a Puerto Rico a hacer una constitución, pero esa constitución siempre ha estado bajo los poderes plenarios del Congreso y bajo el reinado, por decirlo así, de la jurisprudencia de principios del siglo XX, que son desastrosos, ¿verdad? Y con una reputación malísima de los casos insulares. Que son casos que resolvieron que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos como una propiedad, pero no es parte de Estados Unidos, y por eso el Congreso puede establecer legislación diferente, discriminatoria, como por ejemplo no extenderle derechos a los puertorriqueños bajo la Constitución o no reconocerlos en diferentes programas de ayuda social, como es el caso que se está discutiendo de Baello, donde lo que está en issue es el Seguro Social Suplementario, que el Congreso decidió, porque sí, que Puerto Rico no cualifica o no debe extenderse ese beneficio. Todo eso está amparado en esa jurisprudencia, Sandra, de que Puerto Rico puede ser discriminado y no se le mueve a nadie un pelo, ¿verdad? En el Congreso ni en el tribunal. Y eso es desde principios de la década del 10, o sea, la primera década de dominación de los americanos aquí en Puerto Rico. Y ha permitido ese trato discriminatorio que luego permite, por ejemplo, que se eliminara Puerto Rico de la ley de quiebras en cuanto a los beneficios del capítulo 9. Uh-huh. Sabes que Puerto Rico en el 84, si mal no recuerdo, lo sacaron del código de quiebras en términos de que ninguna corporación pública puede acceder al capítulo 9. Y por eso es que cuando viene la crisis financiera se hace la ley de quiebra criolla. Exacto. El Supremo luego decide que esa ley es ilegal porque está desplazada por la ley de quiebra federal que está amparada en una cláusula de la Constitución Federal. Así que Puerto Rico no puede legislar. Y por eso es que viene promesa, porque como no hay ninguna herramienta como para poder ajustar las deudas, pues el Congreso se inventa promesa. ¿Pero qué pasa? Promesa se funda en el capítulo 9, pero impone la terrible junta colonial, la Junta de Control Fiscal, le pone un nombre sofisticado, ¿verdad? La Junta de Supervisión Fiscal, pero lo que encierra ahí es el agravamiento y una intensidad terrible de coloniaje, donde 7 personas que nadie escogió en Puerto Rico y que nadie votó por los funcionarios que las escogieron, son los que controlan todos los asuntos de la política pública del país. En un principio, ingenuamente, se hablaba de que era para poner en cintura a Puerto Rico y controlar las finanzas, pero ellos controlan aquí hasta quién respira o no respira, porque no solamente asignan fondos a todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, sino establecen políticas públicas sobre, por ejemplo, lo que pueden o no pueden hacer las aseguradoras. En todo.
en todos los asuntos sobre la salud del país y controlan la legislación, los reglamentos, las órdenes ejecutivas. Aquí no se hace nada sin que la Junta de Control Fiscal lo apruebe. Y eso, pues, cuando uno mira la historia de los Estados Unidos, pues inmediatamente le llama la atención que, caramba, en Estados Unidos se peleó una guerra muy sangrienta en la mitad del siglo XIX, que terminó en 1865, en donde se, entre muchas cosas, porque eran muchas las cosas que se estaban peleando, pero una de las principales era la abolición de la esclavitud. Claro. Y eso dio paso a que se aprobaran 3 enmiendas a la Constitución Federal. La enmienda 13, que prohíbe la esclavitud, que es la famosa servidumbre involuntaria. La 14, que establece que ningún Estado puede violentar la igual protección de las leyes para que ningún Estado pudiera hacer leyes discriminatorias en contra de las minorías negras en ese momento, afroamericanas, ¿verdad? Uh-huh. Y la 15, que prohíbe la discriminación por razón de raza en los derechos del voto. Entonces, cuando tú miras lo que ocurre con PROMESA, pues tú te fijas primero que hay una invasión militar. Uh-huh. Vienen entonces los casos insulares que dicen que Puerto Rico pertenece, pero no es parte. Y uno de los elementos de la esclavitud es que las personas esclavas son propiedad. Exacto. Y entonces ves que el tratamiento que le da en los casos insulares a Puerto Rico es que el Congreso decide arbitrariamente qué derechos tienen los puertorriqueños y qué derechos no tienen los puertorriqueños, sin que los puertorriqueños puedan votar por el Congreso y ni votar por el presidente. Entonces, todos esos fundamentos de los casos insulares son a base de la raza. La raza, porque dicen Puerto Rico es una cosa diferente, tienen un idioma, una nación diferente, son de la piel oscura y no tienen la capacidad para incorporarse a Estados Unidos y tener el ejercicio pleno de las libertades que ofrece la Constitución Federal. O sea, nos tratan, y si ves la literatura de la época, hay unos dibujos que son muy reveladores de cómo sí se pensaba, donde ponen a Puerto Rico como si fuera un niño, ¿verdad? Con los niños de Cuba, de Filipinas, con el color oscuro y con la pobreza reflejada en la vestimenta y están como que en una escuelita. Hay muchas de esas imágenes, pero hay una donde están como una escuelita y el yankee. Es lo que va a estar hablando. Más o menos la gente que tenga la historia, ¿verdad? Clara, sepa que estas mismas imágenes que tú estás describiendo eran las que tenían, por ejemplo, con los esclavos en el proceso cuando dejaron de ser esclavos, con los nativos americanos, los que le llaman indios, que ahora los tienen en unas reservaciones, aunque viven en sus propias naciones, pero todos son objeto todavía al día de hoy de unos prejuicios grandes. Pero en el caso de Puerto Rico, nunca yo creo que se había puesto desde la óptica del discrimen que estamos siendo objeto, que nos están tratando como si fuéramos esclavos. Entonces la ironía es que esto trasciende el tema racial, como alguna gente pensaría, porque la jueza que está mirando, por lo menos en el caso del plan de ajuste de la deuda, es la negra que manda en este país, como digo yo, y cada vez que lo digo se ofenden, como si eso fuese ofensivo. Uh-huh. La jueza Laura Taylor Swain, que es la que está tomando determinaciones sin que a nadie le interese. Entonces quiero traerte este tema porque cuando uno habla de la Junta de Control Fiscal, rápido te dicen, solo trajo García Padilla, como si eso fuese un resultado del Partido Popular, cuando la realidad es que es un resultado de todos los partidos que nos han estado gobernando, mal gobernando en estos años, y de la relación política desigual que tenemos con el resto de, ¿verdad?, de la nación americana. Y por otro lado, me parece a mí que las decisiones que está tomando la jueza Swain y lo que estamos viviendo, el caso que tú estás llevando ahora mismo en el Supremo, yo no había visto en la historia nada tan contundente y que nos impacte tanto a nosotros como puertorriqueños en los últimos 60 o 70 años. Yo creo que lo más grande que hizo los Estados Unidos hacia Puerto Rico fue la invasión, después fue, o sea, grande me refiero del mayor impacto, invadieron, se quedaron con esto aquí. Los primeros 30 años estuvieron persiguiendo a los puertorriqueños. Entonces hace como 60 años hicieron el ELA, que fue, ¿verdad?, una ley que creó y cambió las condiciones de vida. De allá para acá, lo más importante ha sido esta situación de PROMESA y todos estos casos que tú estás llevando, entre otros, ¿verdad? Y yo quisiera que explicaras un poco por qué, o sea, que la gente comprendiera por qué esto es tan importante
Y no sé si coincides conmigo que hay como una sensación de que a propósito se está tratando de desviar la atención para que la gente no se concentre en el momento histórico en que estamos viviendo. Sí, mira, Sandra, este asunto de la manera en que Estados Unidos ha tratado a Puerto Rico se complica cuando vemos el derecho internacional sobre la descolonización de los años 40, 50, 60, que hay esas resoluciones importantísimas, donde se establece una correlación directa entre el coloniaje y la esclavitud. El coloniaje se define como el dominio de un pueblo de condiciones materiales superiores, condiciones militares superiores, sobre otro pueblo. Y eso es un delito internacional, eso es un crimen internacional, y por eso es que ha habido esos esfuerzos tan grandes por descolonizar a las naciones, y ha habido este movimiento tan grande. Bueno, hace un par de semanas atrás se colonizó e independizó una pasada colonia inglesa, ¿verdad?, que era parte del Commonwealth, pero que ahora asumió sus riendas como país independiente, una isla muy pequeña en el Caribe, ¿no? Esto da base también a que Estados Unidos, como parte de las naciones que se supone que obedezcan el derecho internacional y que suscribió los documentos sobre los procesos de descolonización, obedezca. Así que tenemos, por un lado, las enmiendas 13, 14 y 15, que no solamente lidian, Sandra, porque hay una confusión. Esto no es solamente que se impide que se establezca un régimen de esclavitud, de servidumbre involuntaria. El Supremo ha dicho que se tienen que eliminar todas las consecuencias, los signos e incidentes de la esclavitud. Por eso es que en Brown versus Board of Education, el Supremo, basado en estas enmiendas de la Constitución, resuelve que hay que integrar las escuelas, porque mantener las escuelas separadas es un signo e incidente de la esclavitud. Porque la segregación racial, para que la gente entienda, estamos hablando de la segregación. Correcto, y eso se estableció a base de un caso, que es el caso de Plessy versus Ferguson a finales del siglo XIX, que es el mismo tribunal que resuelve los casos insulares. O sea, el tribunal que resuelve el caso más racista de la historia norteamericana, que es que dice que a los afroamericanos tú no le violas los derechos si los mantienes separados pero iguales, es el mismo tribunal que resuelve los casos insulares. Así que esto, por todos los lados que tú lo mires, está el problema del racismo involucrado. Entonces, tenemos entonces el desarrollo del derecho internacional, que dice hay que acabar con el coloniaje es un delito, el coloniaje es racismo, el coloniaje es una lacra, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos el evento significativo donde una constitución que le permitía a Puerto Rico un pequeño margen de movimiento, pues es aniquilada por la ley promesa, porque siete personas son las que gobiernan aquí en el país. Aquí no gobierna ni Pedro Pierluisi, ni Luis José Luis Dalmao, ni Tatito Hernández, ni el Tribunal Supremo, tan siquiera. Aquí gobierna la Junta de Control Fiscal, que le está pidiendo a la jueza Taylor Swain que anule más de 40 leyes de Puerto Rico, incluyendo disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. Así que dime qué caso más claro de coloniaje, de abuso político, económico y social, que lo que estamos sufriendo aquí en Puerto Rico. Y la gente se enfoca en Cuba, en Venezuela, y no ve, ¿verdad?, la paja que tiene en el ojo aquí con este problema colonial. De hecho, Rolando, eso que mencionaste, que acaba, me gustaría que puntualizaras un poco en esto para que la gente que nos está viendo pueda entender. Cuando tú hablas de 40 leyes que ellos piensan eliminar, más las otras disposiciones que han eliminado, yo resiento mucho, por ejemplo, hace menos de una semana que eliminaron la oficina enlace de la comunidad sorda, dijeron no lo vamos a hacer, que afecta a casi 250 mil personas aquí, porque la Junta no le dio la gana, lo aprobaron Cámara y Senado y el gobernador lo firmó. Y ese es un solo ejemplo, imagínate todo el resto. Y aquí esas leyes que se iban a eliminar o que se están eliminando, que pide la Junta eliminar, como que no se habían entrado a discusión, la gente no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque eso estaba escondido en un documento de cientos de páginas en idioma inglés técnico legal, que es bien difícil, ¿verdad? Los esfuerzos que hace la prensa por divulgar detalles, pues no dan abasto. Tú eres una experta en la situación de la prensa aquí en Puerto Rico, y están en realidad en una precariedad tremenda.
y no hay espacio para este debate de lo que implica, pero los efectos de este plan de ajuste de deuda los vamos a sentir por 25 años en todos los aspectos económicos, sociales, políticos. No, no le va a quedar a Puerto Rico ningún espacio para tener autonomía política, porque el propio plan limita los poderes de la legislatura para legislar en muchos de los asuntos. Por ejemplo, no les permite cambiar las leyes sobre retiro, no les permite ampliar las pensiones, a pesar de que haya condiciones económicas favorables y diferentes. O sea que le amarra las manos a la legislatura, y la legislatura está feliz, está realmente en la luna de Belén con este asunto. No entienden lo que les está pasando a ellos y al país. Y por eso es que este litigio, retomando tu pregunta, sí, es importante, porque cuestiona la raíz del problema. Uno de los asuntos que yo he criticado consistentemente de las posturas del gobierno ante la Junta es que ellos se van y litigan sobre cómo se interpreta esta oración de la ley promesa, sobre si este punto y coma debe ir aquí o no va aquí, qué representa, y no van a la raíz, que es el coloniaje, la ilegalidad de esa ley. Y por eso es que perdieron el caso de la ley de retiro digno, por eso es que han perdido todos los casos. Rosselló, Wanda Vázquez, Pierluisi, ha perdido todos los casos porque no se atreven, no tienen la voluntad política de defender al pueblo de Puerto Rico de este atropello colonial. Y los obreros del fondo, por eso es que empecé agradeciendo, se atrevieron a cuestionar que la ley promesa es inconstitucional, igual que hizo Luthier sobre otros asuntos, ¿verdad? Y que llegó hasta el Tribunal Supremo. Y que debo reconocer a mi socia, la licenciada Jessica Méndez Colbert, le dijo al juez Roberts: mire, esto de los casos insulares tiene que ver con la situación política de Puerto Rico, con la ley promesa, y este tribunal ha revocado otros casos, como el caso de Korematsu, porque son morally repugnant, porque son una aberración jurídica y política. Y esas palabras de mi socia, la licenciada Méndez Colbert, retumbaron esta semana pasada en el Tribunal Supremo, donde en el caso de Baello Madero, el del Seguro Social Suplementario, Sandra, toda la discusión fueron los casos insulares. Sí, estoy. Entonces, espera, déjame decirte algo, y a los que nos están oyendo, miren, es importante que eso que tú acabas de decir lo tengan claro, porque yo recuerdo cuando se llevó ese caso, cuando Jessica, la licenciada Jessica, compañera tuya del bufete, una mujer súper joven, que quizás la deberíamos traer en algún momento a este programa, sí. Quiero invitarla, porque una muchacha joven, han tenido la, como dicen en la calle, la babilla de atreverse y decir eso como es, a calzón quitado, diciendo la situación real. Y estuvieron discutiéndolo finalmente esta semana, pero si tú oyes el discurso de los legisladores, Tatito Hernández, José Luis Dalmau, está en la luna de Valencia montado en un avión viajando con todo su staff, el gobernador aparece y desaparece, porque, y esta es una opinión muy personal, yo pienso que ellos están bien porque ellos siguen recibiendo su salario y sus beneficios, aunque no les interesa el momento histórico que estamos viviendo y no entienden la magnitud del problema. Pero yo, por ejemplo, los primeros 30 años del siglo pasado, había una gente mucho más consciente, los atropellos eran quizás más directos, la gente estaba en la calle. ¿Por qué tú crees que la gente ahora mismo no reacciona? ¿Es porque tienen miedo o es porque no lo entienden porque es en otro idioma? ¿O tienen temor de que, o es que no, sencillamente son ignorantes? ¿Por qué la gente no se da cuenta de este momento histórico, Rolando? Sí, esa es una pregunta bien importante y a veces hay gente que la contesta con mucho cinismo o con mucho odio, ¿verdad? Y no es así, hay que entender lo que está pasando realmente. Primero, a Puerto Rico se le vendió la ley promesa como una maravilla, que venía a resolver los problemas financieros, a establecer crecimiento, desarrollo económico para el país, a disciplinar la clase política por haber cometido errores terribles durante la historia. Y eso es falso, todo eso era falso y nosotros lo denunciamos desde el principio. La Junta venía a cobrar a favor de los bonistas, a reestructurar todo, a exprimir la China al máximo para sacar un plan de ajuste que le pagara el máximo a los bonistas a costa del sufrimiento del pueblo de Puerto Rico. Tú, que eres experta en relaciones públicas, periodista, tienes que haberte dado cuenta que ha habido un cambio dramático en la opinión que hay sobre la función de la Junta de Control Fiscal. Ha habido un proceso de educación con muy pocos recursos, ¿verdad? Porque por esto que hemos hablado de la precariedad de la prensa en Puerto Rico por la situación económica, pero poco a poco ha habido un cambio de conciencia.
Sí, ya la gente se dio cuenta que ellos son los que mandan aquí. Cuando te tocó las pensiones, dijo, espérate, la Junta sí. No venía aquí a meter preso a los políticos, como pensaban algunos. Sí, pero fíjate que hay ciertos sectores que han dado la batalla desde el principio y cada vez son más audaces en lo que están haciendo los sectores obreros, los retirados. Vimos los camioneros recientemente que tú entrevistaste a Carlos Rodríguez, donde arrodillaron a la Junta de Control Fiscal. El alcalde de San Sebastián arrodilló a la Junta de Control Fiscal porque hizo que eliminaran el plan piloto de los 10 municipios, porque le dijo, no, conmigo no vas a poder. Yo fui electo por el pueblo y fueron los mismos planteamientos que estamos en este caso, ¿verdad? El memo se lo preparamos nosotros. Nosotros sí. Lo representamos en ese proceso y le dijimos a Natalia Yaresco, usted vino a poner en la miseria al país, al municipio de San Sebastián, y usted no tiene legitimidad porque las acciones que usted está tomando son a base de decisiones y de leyes racistas que violan la Constitución Federal, y ella tuvo que echar para atrás y eliminó el plan piloto. Cuando se le enfrenta a la Junta recoge velas, y eso es lo que el gobierno no se ha dado cuenta, porque no tienen espina dorsal. Y en este proceso, Sandra, la gente ya sabe eso, está educada, eso no hay duda. El problema es que la crisis es abrumadora y la gente está en el día a día, lo comido por lo servido. Hemos pasado por huracanes, hemos pasado por terremotos, hemos pasado por la pandemia y casi no hay espacio para, si tú quieres proveer para tu familia, resolverte para ti, ¿verdad? De manera. Y no tienes la opción de emigrar porque mucha gente pues simplemente se ha ido del país. Pues tú tienes que estar involucrado en tus asuntos todo el tiempo. Y aún así se saca tiempo y hay gente que está en la calle, hay gente que está educando, que está participando y se están tomando acciones importantes. Pero yo creo, Sandra, que los efectos del plan de ajuste de deuda se van a ir recrudeciendo poco a poco, porque es que esto es la puntita del iceberg de lo que viene. Y ahí es que esa frustración que hay, ese conocimiento de que la ley promesa no viene a resolver nada positivo para Puerto Rico, se va a ir convirtiendo en un malestar que podría dar base a acciones concretas en contra del coloniaje en Puerto Rico. Así que es cuestión de que vayan madurando las condiciones, porque ya por lo menos la información y la cultura política ha cambiado dramáticamente sobre qué es lo que es la ley promesa y la Junta. Falta obviamente que empiecen a ver cómo esto se va a manifestar. Hay un aspecto que yo quería mencionar en todo este proceso, ¿verdad? La gente, como tú bien dices, lo vimos en las elecciones pasadas, que hubo una variedad de partidos políticos y otras opciones, ¿verdad? Pero cuando tú piensas en, por ejemplo, en las acciones que han tomado los legisladores, en las peleas estériles que llevan de algunos temas que realmente no son, que para mí son inconsecuentes, y uno se tiene que preguntar, ¿cómo es posible que la Junta de Control Fiscal no diga, bueno, pues vamos a recortamos la Asamblea Legislativa de golpe y porrazo, o vamos a quitarle la mitad del presupuesto a la Fortaleza? Pero no los tocan tampoco, porque los miembros de la Junta son parte del mismo equipo, son parte del mismo esquema, y nos tienen dormidos. Les recortan al pueblo, pero no les recortan a los que de verdad nos están gastando y nos llevaron hasta aquí. Porque la Junta sabe que si los mantiene, les han recortado, pero es para en sí. Cierto momento histórico. La Junta sabe que como son alicates de ellos, como los necesitan, pues no lo castigan a ese grado, ¿verdad? Y parte de todo esto, la ley 53 fue también objeto de negociación presupuestaria. O sea, todo esto tiene un sustrato que no sale a la prensa, pero es parte de lo que ellos van hablando diariamente, y por eso aprobaron esa barbaridad. Que va a tener consecuencias dramáticas para Puerto Rico. Y no podemos olvidarnos quiénes fueron los que aprobaron, los que promovieron esto, los que han tratado de vendérselo al país, porque vamos a hacer muchas referencias a la ley 53 en los próximos años. Sandra, yo anticipo que el tema principal de las elecciones del 2024 va a ser las promesas de los partidos coloniales de cómo van a hacer para atemperar las medidas de austeridad que impone el plan de ajuste de la deuda en el pueblo de Puerto Rico. No, eso pasó porque era necesario, pero les prometo que ahora vamos a tomar estas acciones para que esto no sea tan terrible, para que no sea tan duro para el pueblo. Ya verás cómo van a tener que recoger velas y van a querer venderle al pueblo de Puerto Rico una promesa de que ahora sí vamos a arreglar las cosas. Y en aquel momento se tuvo que hacer, como ellos justifican promesas. No, es que en aquel momento se tuvo que hacer eso, ¿verdad? Exacto. Y ahora no, ahora vamos a tratar y no van a poder, Sandra, porque va a haber Junta de Control Fiscal
en el 2024 y la Junta va a seguir afianzándose más en el control que tienen, porque primero tienen el plan fiscal, primero la ley promesa, después el plan fiscal para controlar, y ahora van a tener el plan de ajuste de la deuda. O sea que Puerto Rico va a estar encerrado por todas partes sin ningún espacio, y la legislatura no va a poder hacer nada para temperar nada de lo que aparece en el plan de ajuste de deuda. Entonces, lo que nos lleva al Supremo de los Estados Unidos, que es donde ustedes han estado, primero en el primer caso y ahora en este, que es el de los empleados del fondo, de los sindicatos del Fondo de Seguro del Estado. ¿Qué, tú crees que el Tribunal Supremo, con los jueces conservadores que han electo, se mueva? Mira, esto siempre es una interrogante que hay que responder con mucha humildad. El Supremo acepta el 1% de sus casos. Uh-huh. Así que mucha gente va con las expectativas. Nosotros radicamos un caso hace como 3 meses atrás, también representando a los obreros del Fondo del Seguro del Estado, y el Supremo, a pesar de que ordenó a la Junta contestar, que era un anticipo de que podían tener interés, y la Junta tuvo que contestar nuestro argumento, pues declinó a aceptarlo, ¿verdad? Así que eso puede pasar. Así que uno siempre tiene una expectativa conservadora sobre el tema. ¿Pero qué ocurre? En Baello Madero, como te mencioné, hace apenas una semana, se discute con vehemencia. El juez Thomas, que no habla. Sí, exacto. Eso a mí me sorprendió. Hace la primera pregunta. Dice, mire, pero explíqueme, ¿esto está fundado en la cláusula territorial? Y abre la discusión sobre el tema, y entraron todos los jueces conservadores a discutir esto, porque hay unas interioridades que a veces no son aparentes, Sandra. Los jueces conservadores son seguidores de la doctrina originalista de interpretación de la Constitución, que para mí es un anacronismo, o sea, un disparate en términos de interpretación, porque nosotros no vivimos en el siglo XVIII. Ellos, de hecho, perdona que te añada aquí, la última jueza que nombró Trump es una de las, los últimos dos que nombró Trump están, yo diría que llevando esa bandera. Sí, porque eso permite eliminar o por lo menos ir reduciendo toda la explosión de derechos y libertades civiles del siglo XX, incluyendo la ley de derechos civiles, los asuntos relacionados a los derechos reproductivos. Esa doctrina, es que ellos dicen, es que en el siglo XVIII, en el 1789, no se pensaba que habían estas libertades, no se pensaba que había este control sobre el cuerpo, este derecho a decidir sobre estos asuntos, y ellos quieren echar para atrás la interpretación constitucional que ha tenido el Tribunal Supremo en el siglo XX y XXI. Y eso, el caso, por ejemplo, para que la gente entienda, lo del aborto es uno de esos temas que está en discusión. Sí, ellos dicen, ¿verdad? Mira, es que en realidad los padres de la Constitución Federal jamás consideraron que el aborto debía ser un derecho de la mujer. Y como no lo consideraron, esa es la manera que nosotros debemos interpretar la Constitución. Tenemos que ir al origen de la Constitución. Por eso son originalistas. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú piensas, pero estos jueces son conservadores, así que son jueces antiderechos civiles, antiderechos humanos. Sí, son jueces antiderechos civiles y antiderechos humanos, pero la cláusula de los territorios, si la vas a interpretar como se concibió en el 1776, pues tú vas a ver que Estados Unidos no quería colonias, que Estados Unidos acababa de pelear una guerra de independencia contra el imperio más grande del planeta. Y les ganó. Y ellos sabían que había un continente que ellos iban a ocupar poco a poco y que tenían que establecer una cláusula para manejar eso. Pero la interpretación que se le dio a la cláusula de los territorios era una temporal, en lo que los territorios se organizaban para tener un gobierno que se pudiera luego transicionar hacia la estadidad. Y eso fue parte de la discusión. Allí se habló por diferentes jueces sobre la temporalidad de los poderes de la cláusula territorial vis-a-vis lo que ha pasado en Puerto Rico, que es indefinido. A base de los casos insulares, esto es indefinido. Y es lo que hemos vivido, más de 120 años de coloniaje bajo la cláusula territorial. Así que ellos podrían verse inclinados al número uno. Estados Unidos es un país que no debe tener colonias, porque nosotros fuimos una colonia y sufrimos el imperialismo. Y número dos, la cláusula territorial no es para tener territorios subyugados permanentemente, como ocurre con Puerto Rico. O sea, que ellos podrían ver un atractivo, y por eso es la participación de Kavanaugh, de Gorsuch, de Alito,
de Amy Barrett, y de Thomas, que todo. Que Thomas nunca habla, ese es uno de los que nunca habla. Y estar tocando un tema que era tabú. Cuando la socia mía, Jessica Mendez Colbert, empieza su argumento, lo primero que dice Roberts, pero licenciada, ¿qué tienen que ver los casos insulares con esto? O sea, es como que me estoy tapando los ojos. Yo no quiero ver qué es lo que tienen que ver. Pues tienen que ver todo, porque esa es la base de todo lo que está ocurriendo con Puerto Rico. Y ahora, en un par de años, ¿verdad? Esto fue en el 2019, pues ha cambiado dramáticamente la situación de la percepción que tiene el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha ido aprovechando en diferentes casos para eliminar jurisprudencia bien mala que ha tenido, de una reputación bien, bien terrible, como es el caso de Korematsu, que es el caso que justificó el encarcelamiento de los japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Campos de concentración que había en los Estados Unidos. Campos de concentración. Increíblemente. La democracia americana, metiendo a ciudadanos americanos, porque no eran advenedizos, eran ciudadanos americanos en campos de concentración. Los que no los metían ahí los mataban, porque mataron a mucha gente. Exactamente. Y entonces, en un caso, Trump versus Hawaii, Roberts dijo, y de paso, vamos a revocar a Korematsu, que no tenía que ver con el caso, porque ese caso es moral y repugnante. Y entonces eso es lo que le dice Jessica, es que los casos insulares son moral y repugnante. Y puede ser que eso haya calado, y el briefing, cuando me refiero al briefing, son los alegatos, que fueron muchos, porque hubo muchos amicus curia en el caso de Baello Madero, que es el caso del Seguro Social Suplementario. Hubo muchas posturas, como en el caso de Luthier, sobre el asunto de los casos insulares. Así que esto está resonando. Cada vez más el Congreso está manejando una resolución para repudiar los casos insulares. Y eso puede tener unas consecuencias importantísimas, no solamente para el futuro político de Puerto Rico, que podemos hablar al final, pero también para este caso. Por eso es que lo menciono y enfatizo. Y es que este caso cae como anillo al dedo en esa discusión, porque el planteamiento fundamental es, mire, lo que está haciendo Estados Unidos con Puerto Rico está basado en racismo. Y eso se supone que las enmiendas 13, 14 y 15 del 1865 hubieran acabado con eso. Y déjame plantear algo. Nunca se ha visualizado el caso de Puerto Rico desde la perspectiva del racismo. Exacto. Y de la violación de las leyes de derechos civiles en cuanto a la protección a las minorías, ¿verdad? Raciales. Y yo creo que eso es una de las novedades que trae el caso. Que estamos reenfocando el problema no desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva sociológica. Porque este problema colonial está fundado en que Estados Unidos considera que las naciones que son diferentes a ellos, de otra raza, de otro idioma, son inferiores y hay que dominarlas. Shithole countries, como decía Trump. Shithole countries. Exactamente. Y el caso cae en esta coyuntura. Ahora, déjame decirte, para que los que no están, iba a decir radio escucha, ¿verdad? Por la costumbre. No, pero hay mucha gente conectada y yo quisiera que tuvieran los comentarios, Rolando. Déjame hacer un paréntesis aquí y vuelvo y traigo el tema, porque cuando aquí hablan de bufetes de abogados, y te lo digo de frente, bueno, te lo he dicho otras veces, lo voy a decir públicamente. Cuando se hablan de bufetes de abogados y de abogados en Puerto Rico, rápido van a los mismos constitucionalistas de siempre, dos o tres, y McConnell, Fiedler, bueno, cuando estaba Fiedler, O'Neill y Borges, que es donde estaba el gobernador. Estos bufetes grandes, Ferraioli, algunos de los bufetes que representa la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, tú, que ustedes tienen un bufete pequeño, y son dos muchachas jóvenes contigo, le han dado mano y muñeca a todo ese montón de bufetes en Puerto Rico. La gente tiene que reconocer la labor que ustedes han estado haciendo. O sea, ustedes han llevado contra la pared del estatus político de Puerto Rico en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en más de una ocasión. Y yo creo que Puerto Rico, y te lo digo, para mí es un honor que estés aquí, porque Puerto Rico tiene que reconocer lo que ustedes están haciendo. Mucha gente no se da cuenta de la magnitud, de la importancia de lo que ustedes han hecho, primero con el caso de Luthier, ahora con este otro caso, y con lo que estás llevando por otro lado con Luma, los planteamientos de Luma. Así que yo creo que yo te digo, te agradezco el planteamiento que estás trayendo, porque finalmente lo que ningún partido político se había atrevido a hacer, lo están haciendo ustedes. Así que de verdad, de parte mía, me quito el sombrero, porque ha sido, hay que tener conciencia y no todo el mundo se atreve.
Gracias, gracias. Agradezco mucho las palabras, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que está solo no, en esta lucha. No lo estás. Y hace falta ánimo para seguir, porque hay muchos retos. Todavía faltan muchas cosas. En otros programas podríamos adelantar, ¿verdad? Y trabajar estos temas, pero falta mucho todavía de las transformaciones sobre Puerto Rico a base del coloniaje. Y digo, Sandra, que lo curioso es que ¿qué hizo la jueza Taylor Swain? ¿Por qué estamos ante el Tribunal Supremo? Este caso, pues, impacta la raíz de la relación colonial. La jueza Taylor Swain es una afroamericana. Exacto. No quiso tocar el caso ni con un palo, como uno dice en el campo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que los obreros del fondo no tenían legitimación activa, que no tenían standing. Mira qué cosa más absurda. Primero, que son residentes de Puerto Rico, ciudadanos americanos, que le han puesto una junta no electa encima, que está controlando todo lo que ocurre, que les eliminaron sus derechos laborales, que cuando votan en las elecciones por los políticos locales, esos políticos locales no pueden hacer nada porque quien decide es la Junta de Control Fiscal. Y a pesar de que también son acreedores del caso de Título 3, porque son pensionados y participantes del sistema de retiro, pues no tienen legitimación activa. Es decir, que el esclavo no puede cuestionar en los tribunales del imperio las cadenas. Aquí el gobierno cuestiona si la cadena me aprieta mucho, ¿verdad? Ay, exacto, suéltamela un poquito porque me aprieta mucho, me está lastimando un poco las muñecas. Aquí los obreros del fondo están diciendo las cadenas son ilegales. Y la jueza, para no entrar en eso, que es evidente, se cae de la mata. Todo el mundo que se le explique esto va a entender eso. Pues dice, no tienen standing. Y mira, y para colmo, lo cual era abogados bien conservadores que siguen estos procesos, decían, no, eso el circuito lo va a revocar. Claro que hay legitimación activa si son obreros, son acreedores del proceso. Y el circuito se hace cómplice de eso. Y dice que tampoco tiene legitimación activa. Por eso es que caemos en el Tribunal Supremo, porque viola todas las doctrinas sobre legitimación activa. Hay standing por cualquier lado que tú lo veas. Nada más con tú vivir en Puerto Rico y tú ser un elector, y así está legado, ¿verdad? Un elector hábil en Puerto Rico. Tú sabes que cuando votas en las elecciones, ese político no puede hacer nada por ti, porque tiene que decidirlo primero la Junta de Control Fiscal. Y si para colmo eres miembro de una unión obrera, que le han quitado los convenios colectivos y eres un participante del sistema de retiro que te los han modificado y te quieren recortar tus derechos futuros, pues mira, tú tienes legitimación activa porque te están dando puños por todos lados. Y eso es latigazo. Pero mira, quiero decirte una cosa, no estás solo. Mira la cantidad de gente respaldándote. Dice la doctora Rosado, no estás solo. Gracias por este programazo, dice Naru. MDM Demir le da las gracias. Este compañero Feu Morlandia dice: Manuel, y tienes mi respeto porque lucha por nuestros derechos y no vives del crimen. Roberto, gracias por la claridad del abogado. O sea, la cantidad de gente que te está apoyando, no estás solo. La gente está clara, ¿sabes? La gente sabe lo que hay. Gracias, gracias. Eso me da mucho ánimo y me emociona realmente. Me emociona que la gente esté pues reconociendo. No el trabajo, reconociendo el problema, Sandra, porque yo creo que lo más importante es no reconocer unas cosas que uno hace dentro de sus espacios, es reconocer el problema real que tiene Puerto Rico en términos políticos, reconocer que nos han atado las manos y los pies, que no tenemos para dónde ir, y yo le digo a la gente porque hay mucha desesperanza, ¿verdad? Yo digo, no, es que ahora cuando termine esta pesadilla del ajuste de las deudas, la única ruta que queda es la descolonización, la única agenda, porque es que no vas a tener crecimiento económico con este plan de ajuste de deuda, no lo vas a tener con la Junta de Control Fiscal, que lo único que piensa es en austeridad. No, en el Congreso pues, mandarán fondos federales, pero Sandra, aquí la clase política es tan incompetente que no sabe ni siquiera gastar el dinero federal que le dan y que obviamente eso no genera crecimiento económico, porque si eso no llega en bloque de golpe, no pasa nada. Fortuño tuvo 6,000 millones de arra y 17,000 millones de cofina. Y la economía lo que hizo fue un brinquito y volvió a caer. Como yo digo, le dio hipo y se volvió a caer. Aquí hace falta un plan de crecimiento y desarrollo económico que haga que se restablezca el tejido económico para que sostenga todas las otras actividades económicas del país. Y esa es la agenda luego de los procesos de ajuste
de la deuda, porque si no, el país se nos va a vaciar y va a venir la pesadilla más grande, la sustitución de población. Lo que pasó en Hawái, que yo llevo ya varios días diciendo, exacto. Y de hecho, en parte lo estamos viendo, porque lo que me trae el tema de la ley 2022, todas estas personas que están comprando desde que pasó el huracán María para acá, se aceleró vienen aquí a comprar terrenos en Utuado, en Jayuya, en las playas, todo el viejo San Juan Dorado, Rincón. El casco de Río Piedras, me enteré que lo ha comprado unas compañías extranjeras también. Exacto, uno dice, pero ¿qué está pasando? Nos están sacando de nuestro propio país, la gente no se da cuenta. Entonces el puertorriqueño dice, bueno, no tengo trabajo, me voy, porque no creo en el partido. Los partidos se amarran a trabajar, quieren ser legisladores, porque ahí tienen un trabajo seguro y un sueldito seguro. Y ojo, Sandra, pasó en Detroit, está pasando en Detroit, el aburguesamiento de la ciudad, ¿verdad? Así es. Que es la sustitución de la población, la compra de espacios baldíos para hacer condominios y lugares de oficina para otro tipo de gente. Y así tú vas desplazando a los residentes, particularmente a las comunidades afroamericanas y latinas. Y eso es algo que al principio uno veía como algo bien remoto, pero es que se está viviendo cada día más. Y cuando empieza a aumentar la energía eléctrica, que no es por meramente Luma, es también por la gestión de la Junta, que la va a aumentar como 6 centavos más por kilovatio hora, se va a poner cerca de 30 centavos por kilovatio hora, aquí no se va a poder vivir, porque Héctor Cordero Guzmán, que no sé si lo has entrevistado, hizo un estudio donde dice que eventualmente con todos esos aumentos, en el 20% más pobre de la población, la energía va a ser del 30 al 40% del presupuesto familiar. Imagínate, la gente no va a tener ni para comer, ni para vivir, ni para las otras utilidades, y va a generar entonces la salida masiva de gente para buscar oportunidades, y que no los podemos culpar, Sandra. Ese es el problema. Okay. Pero mira, te digo ahora mismo, esta discusión del seguro, Seguro Social Suplementario, que estos fondos suplementarios traen a colación gente como, por ejemplo, yo doy mi caso, mamá de una nena con impedimento. Mucha gente dice, mira, yo mejor me voy a vivir a Estados Unidos, que allá consigo los beneficios que no recibo acá, y aquí la luz es más alta, la vida es más alta, no consigo trabajo, las carreteras están llenas de hoyos, o sea, hay corrupción, la criminalidad está rampante. Yo anoche como a las 11:30 de la noche, por ahí, de momento yo como a las 12, quedé sentada en la cama porque en la calle de atrás de mi casa, que es una avenida, unas ráfagas de disparos como si yo las hubiera escuchado en mi patio. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y es que la violencia se va a incrementar, Sandra. Exacto. La violencia, porque en la medida que aumenta la pobreza y la desigualdad, aumenta la violencia, eso está requete estudiado. Y entonces es una situación que realmente va a deteriorar la calidad de vida aquí en Puerto Rico y va a contribuir a que la gente quiera irse del país. Pero para que la gente no se vaya, tiene que entender lo que estamos viviendo, y ese es parte del proceso. Y esto me trae a otro asunto en el cual tú has estado vinculado en múltiples formas como abogado de varias, en el caso de la UTIER, ¿verdad? Lo que está pasando con Luma. Esta semana se dio una dinámica donde encontraron, ¿verdad? Y arrestaron, una causa para arresto contra este amigo aquí, Wayne Stainsby, el presidente CEO de Luma, y este señor se le rió en la cara a todo el país. Y yo planteaba en mi programa de radio, yo decía, bueno, si llega a ser Ángel Figueroa Jaramillo, lo hubiesen metido en la cárcel. Si hubiese sido yo, estaría ya en la cárcel metida, pero ¿qué pasa con este señor que hacen todo este espectáculo sabiendo que estaba en la oficina del abogado? Sí, ¿Qué tú opinas de eso? Te voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Uh-huh. Sandra, imagínate que tú tengas una orden de arresto encima, que tú sepas que te están buscando los alguaciles y que la única forma de que eso no llegue a la peor consecuencia, que te arresten, es que tú meramente entregues unos papeles que tú tienes, ¿verdad? Uh-huh. Pues tú tienes la llave de la cárcel en tu bolsillo, así que tú no vas preso si tú cumples. Y aquí Stainsby, con el dinero nuestro, Sandra, porque es que nosotros pagamos los honorarios legales. Y nada más a Andreu le pagaron $75,000 por la gestión como abogado criminalista, ¿verdad? Uh-huh. Y digo criminalista con comillas porque es que el caso es civil, es desacato civil, pero tiene una semejanza grandísima, ¿verdad? Van a meter en la cárcel a una persona por incumplimiento de una orden judicial. Pero, ¿por qué ocurre eso? Ocurre
porque lo más importante que está pidiendo Luis Raúl Torres es la facturación de la etapa de transición. La primera parte del contrato, que duró como 11 meses antes del 1 de junio, Luma iba a aprender cómo es que funciona la Autoridad de Energía Eléctrica y ahí podía facturar libremente todo lo que los gastos en que incurriera. Nunca ha divulgado más allá de unas tablitas de Excel que dice el suplidor del servicio y cuánto facturó, en qué consisten esos servicios y el costo de los servicios. Entonces, Luis Raúl dice, tienes que entregarme eso. Ellos no se lo han dado al negociado, no se lo han dado a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, que es quien da la orden de pago, y ellos no saben que están pagando. Entonces, ellos le dijeron a la jueza Taylor Swain que eso iba a ser solamente 138 millones, porque nosotros litigamos también en la Corte de Título 3 a favor de Luthier ese asunto. Sí, lo recuerdo. Y se gastaron 160 millones. Entonces, Luis Raúl les pide los documentos y ellos no quieren. Ellos han ido al Supremo, al Tribunal de Primera Instancia 2 veces, con la vista de desacato 3 veces. Ahora vuelven otra vez esta semana que viene y no quieren entregar. Lo que ocurre, Sandra, es que ellos facturaron 160 millones y no tienen la documentación que justifique la facturación. Y claro, estos son fondos públicos. Y los fondos públicos son de la más alta jerarquía, ¿verdad? En términos de las operaciones del gobierno. Y los delitos de fondos públicos no prescriben. Y la malversación, despilfarro, negligencia en el gasto de público son delitos que están en el Código Penal de Puerto Rico. Cuando eso se sepa, vamos a ver los gastos alegres, vamos a ver los pagos sin factura a los suplidores, vamos a ver... ¿Pero eso se va a saber? Se va a saber porque van a tener que entregarlo tarde o temprano. Nadie cuestiona que eso es público y que tienen que divulgarlo y que eso no está cobijado por ningún privilegio. Y en ese sentido, cuando se sepa eso, yo creo que va a ser... Tú que participaste en ese proceso del chat, va a ser de la magnitud del chat, porque sí, vamos a ver cosas espectaculares ahí. Por eso es que ese tipo se arriesga a la cárcel, Sandra. Claro. Por eso es que ese tipo está huyendo como fugitivo. Mire, si a mí un tribunal me ordena que yo tengo que, o sea, que comparecer porque estoy arrestado, me van a arrestar. Mira, yo voy. ¿Por qué yo voy a estar huyendo por ahí como un fugitivo y escondido en la oficina de un abogado? La realidad es que esto es bien serio. Lo que hay detrás de esto es bien serio y esa gente lo sabe. Y yo creo que eventualmente vamos a enterarnos de los detalles. A mí me preocupa también que tiene que ver con los familiares de los mismos oficiales de gobierno. La secretaria de la gobernación, que con su boca de comer ha dicho que quiere que cierre, que por qué no venden la universidad, tiene a su hermano, creo que es, y a su esposo trabajando allí. ¿Quién más tiene gente metido en Luma trabajando y quién se ha beneficiado de esos contratos de Luma? ¿Quién fue suplidor de esa etapa de transición y que a lo mejor no hizo el trabajo, como están los empleados fantasmas en la legislatura y en el gobierno, están los suplidores fantasmas, las supuestas subastas donde todos los suplidores están arreglados? O sea, todos estos modos de corrupción van a surgir ahí y sabes que FEMA está por desembolsarle más de 10 mil millones de dólares. Es que vamos por parte. Antes de hablar de FEMA, y sé que te he cogido mucho tiempo, pero la gente está enviándote mensajes y trae unos temas importantes aquí. Dice que el canadiense se burló de todos. Es una actitud de el ugly American, de que yo mando, yo llegué, tú sabes, yo estoy aquí y hago lo que me dé la gana sobre ustedes los aborígenes indígenas que no me, o esclavos. Volvemos a lo mismo. Por eso es que traigo el tema, porque es que todo se relaciona. Y mientras tanto, tienen los medios de comunicación pendiente al mono y pendiente a otras cosas. A los carros destartalados fue la semana pasada. Que yo a veces pienso que hasta esos comentarios que emite el gobernador es parte de ese plan de propaganda, de desviar la atención hacia otros asuntos, ¿verdad? Y para que la gente no se dé cuenta de la magnitud de esta seriedad. Pero cuando a ti se te daña un enser eléctrico o te quedas sin electricidad o cuando tienes que pagar en la factura un cantazo heavy, ahí es que te vas a dar cuenta de toda esta situación. Este señor Wayne Stensby, el prototipo de lo que fue el Ugly American en los primeros 30 años del siglo pasado.
Sin duda, sin duda. Y la reputación que se están ganando entre los puertorriqueños es una reputación de arrogancia y de atropello, no solamente en los foros públicos, sino también en el asunto laboral. Hay muchas anécdotas sobre cómo estos canadienses están tratando a los boricuas. Y eso eventualmente se va a saber, ¿verdad? Que esas empresas tienen una reputación de incurrir en discrimen. Y el asunto del idioma, porque sabes que hasta están contratando intérpretes para que los empleados americanos que van al field, al campo, pues puedan poder comunicarse, que eso complica dramáticamente. Y con grupos armados, porque eso yo lo publiqué en mi blog, con armas, los soldados, los mercenarios, soldados por contrato, con armas largas, para acompañar a su grupo de empleados, sobre todo. Lo que se ve en Colombia, por ejemplo, por decir un país que tanto se critica, pues lo estamos viviendo aquí, la militarización de todos los aspectos de la sociedad. Y no nos damos cuenta. Así que todo eso se relaciona entre sí y tiene que ver con el caso de que se está viendo en el Tribunal Supremo, con lo que se han visto hasta ahora, con lo que se va a estar discutiendo la semana que viene también en la sala con la jueza Laura Taylor Swain. Así que yo creo que tenemos mucho por delante. ¿Qué tú anticipas esta semana que ocurra? Bueno, hay unos issues bien importantes. De paso, te digo que radicamos una moción en el tribunal representando a la Federación de Maestros, a Educamos y a Únete. Ah, la necesito, envíamela. Sí, te la envío luego que terminemos, en la cual le estamos diciendo a la jueza Taylor Swain que la interpretación que la Junta promueve sobre la famosa Ley 53 conduce al mismo resultado que si no existiera la Ley 53, que es que no hay ley habilitadora para reestructurar los sistemas de pensiones de los maestros ni los jueces, ni para recortar o congelar los beneficios futuros. La ley promesa reconoce, lo único que le reconoce al gobierno es la facultad de hacer la legislación habilitadora para el plan de ajuste de deuda. Y en la medida en que la ley 53 no menciona ninguna facultad para que la Junta le quite a los maestros y maestras y a los jueces y juezas su sistema de retiro, no lo pueden implantar. Y le estamos diciendo a la jueza que no puede confirmar entonces el plan de ajuste de deuda. Y curiosamente, la jueza señaló en la semana la argumentación, lunes, martes y miércoles, de todos los issues que están difíciles en el plan de ajuste de deuda. Y el miércoles es la argumentación a favor de Únete, a favor de la federación y a favor de Educamos, en donde le estamos diciendo a la jueza, primero, que la ley 53 de lo que habla es de cero recorte a las pensiones. Entonces, mira lo que ocurre y cómo estamos interpretando la ley. Dice bien claro que no se van a emitir bonos si es que se permite el recorte del beneficio mensual, del cheque mensual. Eso está claro en la ley. Pero además, la ley habla de cero recortes por todos lados. Y antes estaba el asunto de que se pudiera reestructurar el sistema de retiro de los maestros y de los jueces. Y también estaba el asunto de que se recorten o congelen los beneficios futuros. Pero la legislatura los retiró. Si los retiró, no legisló. Exacto. Por tanto, le mandó a la Junta el mensaje siguiente: no tienes autorización para hacer eso. Y eso, como la ley promesa exige que la jueza, para confirmar el plan, tenga la legislación habilitadora, pues el plan tiene todas unas secciones sobre los pensionados que no hay ninguna ley. Entonces, la Junta, fíjate qué cosa más absurda. Qué cosa más increíble. Tú me has dejado a mí en shock, o sea, que no hay ley para lo... No hay ley. Espérate, ahora. Para yo entender esta parte, ahora estoy cayendo en cuenta en algo que no me había percatado en toda esta discusión, que es abrumador la información, pero tú me estás diciendo que no hay ley que proteja a los pensionados. Mira, en este aspecto de la ley. Wow. No, pero déjame decirte cómo nosotros lo estamos interpretando. No hay ley que le permita a la Junta reestructurar el sistema de pensiones de los maestros y de los jueces, ni congelar los beneficios futuros, porque las leyes están vigentes actualmente. Okay. Entonces la Junta dice, esas leyes van a quedar desplazadas. Ese es el famoso preemption, ¿verdad? Van a quedar desplazadas, pero si tú las desplazas, ¿qué es lo que lo va a sustituir? No hay nada que lo sustituya. Nada. Entonces la Junta pretende que una tablita que tienen como Exhibit 2
del plan de ajuste de deuda que tiene aquí, pues queremos que el sistema sea de aportación definida. Pues queremos que las maestros se retiren a los 63 años. Eso no es una ley, eso es una tabla de Excel. Y en ese sentido, al no tener una legislación que permita eso, el plan no es una ley, ni la orden de confirmación es una ley, y por ende la jueza no podría confirmar el plan. O sea, que tendría que ir a la Asamblea Legislativa a hacer esa ley en este momento. Otra vez. O sea, que y este ya, proceso de la jueza queda en nada. Queda en nada. Y ya Pierluisi y Skill, el presidente de la Junta de Control Fiscal, se cartearon. Y los dos estuvieron de acuerdo, y lo estamos citando en la moción nuestra porque es bien importante, que la ley 53 no considera nada sobre la congelación de los beneficios ni sobre la reestructuración de los sistemas de retiro de los maestros y jueces. Pues si no lo considera, no está autorizado. Wow. Tenía que haber una ley. La Junta no puede legislar. La jueza lo resolvió. Ella le llama el Awkward Power Sharing Agreement entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. Sí, ese, nosotros lo citamos por todos lados, porque la verdad es que si la jueza confirma el plan sin legislación habilitadora, le está pasando el rolo a la legislatura, que tiene este poder en la sección 314 de establecer la legislación habilitadora. ¿Y qué es legislación habilitadora? Toda la legislación que haga falta para implantar el plan de ajuste de deuda. Si no hay esa ley, la jueza no puede hacerlo. Y eso está tan claro en la ley, y ella lo reconoció en la sentencia de retiro digno, que fue tan golpe tan fuerte para Puerto Rico. Sí. Hay una página donde ella discute el Awkward Power Sharing Agreement, y ahí ella dice, la legislatura es la única que puede legislar porque la Junta no puede legislar. Exacto. Y como no puede legislar, la legislatura podría hasta obstruir el proceso de confirmación del plan de ajuste de deuda, que era lo que yo decía, era mi batalla con la legislatura. No sé si llegaste a escucharme. Sí, yo recuerdo. La legislatura tenía una oportunidad única de cambiar el plan de ajuste de deuda para que fuera en beneficio de los puertorriqueños mediante esa famosa ley 53, y la fueron recortando, hasta que realmente lo único que quedó de ahí es que no se pueden recortar las pensiones. Pero pudo haber dicho, Sandra, un ejemplo que yo pongo, pudo haber dicho que no se va a pagar deuda ilegal, como por ejemplo las emisiones de 2012 y 2014, que todo el mundo sabe que son ilegales, no se van a pagar. Y ahí nos ahorramos 7,000 millones de dólares. Y no lo hicieron, y no es porque no supieran. Se lo dije a Zaragoza, se lo dije a Jesús Santa y a todos los miembros de sus comisiones directamente. ¿Y por qué no lo hicieron? Voy a pensar la contestación un segundo, porque lo primero que me viene a la mente, por cobardes. Pero no puedo anticipar los tentáculos que hay debajo, ¿verdad? Pero sí hubo negociación presupuestaria, hubo presiones de la Junta, pero lo principal fue que, como tú dijiste ahorita, le faltó babilla para proteger al pueblo de Puerto Rico y aprobar una ley que le dio un cheque en blanco a la Junta. Lo que pasa es que la Junta y la legislatura, con toda la prisa que tiene la Junta, porque sabes que la Junta tiene una fecha límite, por eso es que la Junta va corriendo el 15 de diciembre. Pues se quedaron muchos cabos sueltos, y ese proyecto de ley habilitadora tenía que tener todas las leyes necesarias para que el plan se pusiera en vigor, y tenía que tener la legislación sobre las pensiones. Entonces ahora ellos quieren eliminar las leyes de las pensiones, pero no hay nada que lo sustituya. Y ya Skill y el gobernador saben, y Tatito Hernández también lo dijo, no, esto no está tratado todavía, habría que volver a la legislatura. Pero es que la jueza no podría confirmar el plan si no se tienen las leyes primero. Las leyes tienen que estar. Yo te digo, a veces es tan abrumador. Tú que estás viendo esto todo el tiempo lo ves claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Junta de Control Fiscal, que algunos de los que causaron nuestra deuda, como Caco García, como González, estaban en las mismas miembros de la Junta de Control Fiscal. O sea, siguen ejerciendo su poder ahí. Y en la actual Junta también hay unos cuantos intereses. Hay unos bonistas, un representante de los bonistas buitres allí mismo. Pero, o sea, cualquiera diría que esto es como una componenda entre sectores políticos, PNP y Popular, para que, qué sé yo, para basarse en esa tablita y no tener que rendir cuentas. O sea, es algo que a mí, o sea, que no lo logro comprender. Si la jueza confirma el plan, Sandra, como está, exacto, las leyes sobre el sistema de retiro van a ser unas tablitas de Excel. Esas van a ser las leyes sobre el sistema de retiro, sin ningún detalle, sin ningún procedimiento administrativo. Entonces el gobernador lo sabe, eso está haciéndose a propósito. El gobernador es cómplice de este proceso, y la Asamblea Legislativa también. Aquí quien tiene que rendir cuenta es tanto el gobernador como Dalmau, que nunca está, y Tatito Hernández.
Pero el detalle, Sandra, es que ellos tenían que comparecer ayer antes de las 5 de la tarde y decirle a la jueza no puede confirmar el plan porque no hay las leyes habilitadoras. Hicieron silencio. Solamente compareció la Asociación de Maestros, la Asociación de Jubilados de la Judicatura y entonces los clientes que representa el bufete Manuel y Únete, la Federación y Educamos. Y nuestra moción tiene 30 páginas con todo el detalle, todo super hilado y fundamentado de por qué la jueza no puede confirmar el plan. Pero el gobierno se cayó. Ni José Luis Dalmau, ni Tatito Hernández, ni Pierluisi comparecieron. Así que dejaron al pelado, como dicen por ahí, ¿verdad? En el campo y en mi pueblo, a los pensionados. Y eso es una barbaridad, es una vergüenza que ellos se llenan la boca por ahí. Y tú lo ves haciendo media tour, sí, diciendo, no, nosotros protegimos las pensiones. Falso. Abandonaron a los pensionados a su suerte, pero la ley promesa tiene unos tecnicismos que permiten que se pueda trancar el dominó. Y yo creo que lo que está planteado, la jueza lo sabe que es un problema y por eso señaló ayer este itinerario de argumentación para el miércoles, porque sabe que el dominó está trancado porque no hay la legislación habilitadora. O sea, la sentencia que dicta la jueza no es una ley. Porque si ella interpreta que es una ley, pues le estás quitando el poder que una sección específica de promesa le reconoce a la legislatura y que no es una sección exclusiva de la ley promesa. Eso viene del capítulo 9 de quiebra. O sea que tiene una interpretación, tiene un bagaje. Así que no es cuestión de reinventarla ahora. Y eso pues es un problema que tiene la jueza, que si ella confirma el plan a pesar de todas esas deficiencias, pues es un mero ejercicio de poder. Ayer me preguntaban, ¿pero cómo la jueza puede hacer eso? Bueno, estamos bajo la cláusula territorial, conforme a los casos insulares y conforme a promesa, la jueza lo que está haciendo es ejercer el poder. No está ejerciendo la función de un tribunal, está ejerciendo el poder colonial si ella legisla mediante una sentencia que le pase el rolo a una legislatura local a la cual se le dieron todos los poderes bajo la propia ley para establecer la legislación habilitadora. A ese nivel podría llegar esto. Pero que dice Marco, estos políticos canallas saben que no hay salida y siguen cogiendo al pueblo de tonto. Ahora, la pregunta que yo me planteo es la siguiente. Si ella, como a todas luces, se va a alinear y posiblemente lo acepte, a pesar de lo que se va a discutir el miércoles, y esto, pues vamos a suponer que se apruebe, ¿cuál sería la opción? Entonces, recurrir nuevamente al Tribunal Supremo y pedirlo de volver a traer el tema de los casos insulares. O sea, ¿cuál es la opción? Mira, el decreto de confirmación es apelable, pero lo tienen que apelar las entidades que hayan comparecido como opositores. Nosotros ahora, al entrar al caso, pues Educamos, Federación y Únete podrían cuestionar la decisión de la jueza sobre la ley de retiro digno. Muy bien. Perdóname, la ley 53. Confundí esa ley. Y eso pues nos daría espacio. Pero, por ejemplo, Peter Hein, que es el bonista que por derecho propio ha litigado y litigó en el caso de Cofina, pues sabe cómo se tiene que hacer ahora, porque en el caso de Cofina las apelaciones las desestimaron porque se hicieron académicas, porque los apelantes no le pidieron a la jueza que paralizara el caso de la implantación del plan. Y en este caso ya lo saben, porque ya el circuito lo resolvió diafanamente. Así que cuando la jueza dicte la orden, va a haber unos notice of appeal de las partes opositoras y pidiendo también una orden para que la jueza paralice el proceso, porque van a apelar. Y ahí es que hay que esperar a que el circuito diga si esos planteamientos tienen razón, pero yo no puedo anticipar si mis clientes me van a autorizar a radicar una apelación. Pero el issue de la legislación habilitadora y la ley 53 y lo que dice promesa es un issue central. Porque si la jueza ejerciera el poder crudo de decir que una tablita de Excel es una ley habilitadora, pues eso tiene que recurrirse a todos los tribunales para que se resuelva el punto, ¿no? Eso es increíble y los políticos no dicen nada. Esta es la parte que yo creo que la prensa tiene, a los amigos periodistas que yo sé que se conectan, aunque no le dan no se meten en el chat, yo lo sé porque me envían mensajes en los teléfonos. Esas son las preguntas que hay que plantearle a los legisladores, los que están cubriendo en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué los legisladores no entran a cuestionar esta situación? Y la gente está totalmente ciega. La gente no se da cuenta de la magnitud de la seriedad de este proceso. O sea, fíjate, volvemos a lo mismo. Nos siguen empobreciendo, haciéndole daño a los envejecientes, haciéndole daño a los jubilados, a los estudiantes, ¿sabes?
es bien triste y es bien penoso lo que estamos viviendo. Es brutal lo que estamos viviendo. Yo te deseo mucha fortaleza, que descanses en estos días. Vete a hacer algo divertido de aquí al lunes, porque lo que te toca y a tu equipo de trabajo es bastante fuerte, ¿sabes? Así será, pero lo hacemos con mucha pasión y con mucho orgullo. Si la legislatura y si el gobernador se quieren quedar en silencio, pues ellos tendrán su responsabilidad política en su momento. Lo bueno es que ahora todo lo que uno habla se registra, ¿verdad? Y este programa, por ejemplo, es de referencia, claro, para las generaciones futuras. Y que uno pueda decir, ¿verdad?, quiénes fueron los responsables de las debacles que se avecinan, porque te adelanto y te lo dije ya, todo esto que estamos hablando es la punta del iceberg de un deterioro económico, político y social cada vez más serio, que va a dar mucho que hablar en todos los procesos políticos que nos vamos a enfrentar en el futuro. Yo te anticipo, y a todos los amigos que están en el chat y que están sintonizando en todo Puerto Rico y en Estados Unidos, voy a escribir algo, porque mientras hablaba yo estaba haciendo mis notas aquí. Esto tiene que trascender, aunque sea en medios independientes. Yo le pido a la gente que está conectado que por favor comparta este video, porque hay que romper los algoritmos de las redes sociales, porque también hay unas estrategias de redes sociales para que este contenido no trascienda. Es importante que le den share, compartan este contenido, vayan al canal de YouTube y compartan este video. Es importante, porque son las cosas que usted no va a escuchar esta discusión con calma en otros espacios. Así que yo te agradezco que me hayas dado este tiempo tuyo. El tiempo es valioso y para mí es importante que lo hayas hecho, porque yo creo que estamos tratando de que la gente comprenda dónde estamos viviendo. Gracias, Rolando Emanuel, y a todos los que están ¿verdad? En sintonía. Gracias por tu trabajo. Me quito el sombrero nuevamente a ti, a tu equipo de trabajo, a las abogadas también. Vamos a estar pendientes a las próximas semanas, y sabes que aquí pues tienes un espacio para dar a conocer lo que estás haciendo. Siempre agradecido porque me llames y me invites a tu programa, y seguiremos informando cuando necesites. Estoy disponible para seguir participando. Muchísimas gracias. Yo me voy a retirar ahora. Tenía otros temas del COVID y lo que está ocurriendo, pero lo trabajamos mañana en la próxima edición de Con la Bata Puesta. Me despido por ahora. Rolando, no te vayas todavía, lo que nos despedimos de aquí. Que pasen todos buen día.